today's environment where competition is non-stop and threats can appear out of nowhere accenture can help put your organization in shape to compete so instead of merely surviving challenges you can meet them head on accenture consulting technology outsourcing high performance delivered De momento, quizás sea solo un pensamiento. Pero confíe en mí, porque puedo ser muchísimo más. Por eso no es el momento de dejarme de lado. Escucha, tú fuiste mi creador. Tienes que hacer algo conmigo. Porque no se trata de cuántas ideas tienes, sino de cuántas puedes hacer realidad. Tanto si tiene una gran idea como si la está buscando, Accenture le ayuda a transformar la innovación en resultados. Accenture, innovación hecha realidad. Bueno, pues eh, bienvenidos eh, todos, después de unos pequeños problemas técnicos iniciales lo hemos conseguido. Bienvenidos a la charla de Accenture, que la hemos titulado eh, Accenture Innovation Champions, y en donde os vamos a intentar contar eh, exactamente cuáles son los programas de innovación que Accenture está poniendo en el mercado, tanto desde el punto de vista de los empleados como yo creo que también os puede interesar a vosotros desde el punto de vista de startups, de innovadores y en fin de todo el, el tejido empresarial que podamos encontrar en España y en Europa. Antes de nada una pequeña presentación. Mi nombre es Alejandro González San Román. Soy consultor de Accenture España de un área que es, eh, de estrategia tecnológica y de transformación. Y bueno, como podéis observar. No soy un alto directivo, bueno, puede ser alto, pero no soy directivo, soy un consultor normal y este es el, el sentido de que esté yo dando la charla y no uno de nuestros líderes en, en estas áreas, es para haceros ver cómo eh, realmente las figuras de las que vamos a hablar, eh, que están fomentando la innovación, pues está cobrando un valor importante y bueno, pues yo tengo el honor de ser una de ellas y por eso estoy dando esta charla hoy aquí. Accenture está, en, en, durante el último año, está implantando un nuevo programa que se llama Innovación, la contracción de las palabras innovar y acción, que lo que viene a. Se, se sustenta sobre tres grandes pilares, podríamos decir. Ahora los vamos a comentar, pero básicamente lo que se quiere hacer es canalizar todas las ideas, tanto de los empleados internos de Accenture como de talento que podemos encontrar aquí en la Campus Party Europa, canalizar esas ideas nuevas innovadoras, ponerlas en, en valor para llevarlas al mercado. Y, y sacar realmente nuevos productos de la mano de nuestros clientes. Realmente es lo que os, esto, lo que os estaba comentando antes. Eh, en Accenture España, Accenture es una compañía global muy grande, está en 52 países, creo que somos más de 180.000 personas, y en, en algunos de los países están establecidos laboratorios de investigación. En Europa, por ejemplo, tenemos uno en Sofía Antípolis, que realmente son los que están generando nuevas ideas. En España no tenemos eso. El programa que se acaba de implantar lo que busca es que cada empleado sea eh, parte del equipo de, de I ⁇ D de la compañía. ¿Cómo estamos consiguiendo esto? Pues vamos a verlo. Os decía que el programa se basa en tres grandes pilares. El primero de ellos es lo que se ha llamado el Innovation Bottom Up. Es la, eh, las iniciativas internas que sean... Que, que, que pueden los empleados canalizar a través de nuevas herramientas que se han implantado en la empresa. Todo empleado, absolutamente cualquier empleado, ya sea un compañero de la factoría de Málaga que esté que sea un programador, una secretaria de un socio o yo mismo, cualquier empleado pueda canalizar las ideas que le surjan a la cabeza o que eh, yo, yo creo además en este foro aplica eh, porque somos 800 personas, 800 jóvenes innovadores, como nos han llamado, que somos con una mente abierta, con inquietudes, y que bueno, pues a todos nos ha pasado, por ejemplo, estar en, en un atasco por la mañana pensando y realmente imaginarte cómo, pues oye, aunque tú trabajes en, en, en un área muy técnica, tú estás en ese atasco y puedes pensar, Jolín, pues podría mejorar la señalización del tráfico de esta manera, ¿no? Esto no se le ha ocurrido a nadie. O si, por ejemplo, llegamos a un hotel... Y decimos, bueno, pues el, el proceso de facturación online es correcto, pero yo creo que se podría hacer de una, de una manera mejor. Este programa lo que busca es todas esas ideas felices que se nos puedan ir ocurriendo a lo largo de, de nuestra vida, que analizarlas en una herramienta que se ha creado al efecto para pues, eh, hacer una selección, una criba, como luego comentaremos, y al final, si, la, si el tema es, es interesante... Pues llevarlo al mercado. Esa sería la primera de las eh, piedras clave del programa de innovación que hemos implantado en Accenture. El Innovation Button Up. La segunda parte es una parte muy importante y que aquí aplica eh, y es bastante relevante, es las relaciones con otras entidades que está haciendo Accentur para potenciar la innovación. Entidades como, por ejemplo, el mundo de la universidad, en Accentur, pues se ha establecido unas cátedras de innovación con la Universidad Autónoma de Madrid hay apoyo al emprendedor con la Universidad Politécnica de Madrid y eh, pues existen unas funciones que se le han llamado radar por ejemplo pues que siempre están alerta para nuevas empresas o nuevos emprendedores que eh, generen tecnologías o productos que sean relevantes para nosotros o para nuestros clientes ir de la mano con ellos darle valor y aprovechar pues ese tercer punto que decíamos el accentus global toda la inercia que nos da ser una compañía tan grande pues estamos, creo que estamos en más de 50 países, somos más de 180.000 personas. Tener esa inercia para coger emprendedores y gente con, con inquietudes y que puedan generar nuevas ideas, como las que hemos estado viendo en, en esta Campus Party, para llevarlas al mercado y hacerlas realidad. Respecto a la primera pieza, el programa de innovación que como el que comentábamos eh, se basaba en, en una en una herramienta que hemos llamado Innovation Bottom Up, a través de la cual todos los empleados de Accenture, como decía, pueden canalizar esas ideas. La verdad es que está siendo un éxito. En España, que es en donde se ha aplicado este programa, han participado más de 3.000 personas y se han generado más de 3.000 ideas. Entonces esto, la verdad es que son unas cifras bastante, bastante interesantes teniendo en cuenta el volumen de personas que, que estamos hablando. Y aquí es donde se pone de relevancia cómo pues, realmente... Todos los empleados, y yo creo que se podría traspasar ese concepto a la Campus Party, todos los que estamos aquí tenemos siempre ideas cociendo en nuestra cabeza que muchas veces no sabemos ca cómo canalizarlas. Siendo empleado de Accenture podemos tener ese programa de Innovation Button Up, no siendo empleado de Accenture, siendo emprendedor o siendo gente inquieta como los que estamos encontrando aquí, pues podríamos, eh, engancharía con lo que estamos comentando de los eh, startups, de, las, eh, de los innovadores, etc. Realmente en Accenture no creamos cosas nuevas, no somos un, un laboratorio de creación o de investigación. Lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo es, eh, poniendo el ejemplo con la Universidad Autónoma de Madrid o con jóvenes emprendedores o con empresas startups, es detectar ese talento, esa innovación. Y realmente ponerla en el mercado. Nosotros podemos encontrar ahora mismo pues muchas tecnologías. En esta Campus Party hemos visto demostraciones de ellas en las salas que tenemos aquí al lado. Eh, tecnologías como el iPad, como Microsoft Surface, que nos han enseñado los compañeros de Microsoft, el nuevo teléfono social que acaba de sacar Microsoft, eh, Project Natal, como, como nos han comentado en otros momentos. Son muchas tecnologías que se están poniendo en el mercado y que realmente se han creado para un objetivo. Concreto, nosotros y vosotros también os animo a que hagáis esa reflexión seguro que se os ocurren nuevas aplicaciones de esas tecnologías, de esos inventos, por así decir, que, que comentábamos en la diapositiva, para realmente ponerlos en valor y llevarlos a los clientes. Si nosotros, por ejemplo, con, como veremos en, en, con la relación que tenemos con la, con la Universidad Autónoma de Madrid, eh, pues ellos han realizado una patente. Es para eh, establecer una nariz electrónica, una nariz que, bueno, unos sensores y unos dispositivos que reconocen los olores y tienen una capacidad de procesamiento. Ellos tienen la patente y, bueno, pues es una cosa muy correcta, esa es la, la investigación, por así decir. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Junto con la cátedra de innovación que tenemos establecida conjuntamente, intentar poner en valor ese invento y llevarlo al mercado. Nosotros podemos hacer la reflexión de decir, bueno, si tenemos una nariz electrónica, que detecta olores y es capaz de procesar esa información, ¿qué aplicaciones se nos ocurren? Oye, pues a lo mejor en un aeropuerto con eh, pues, temas de vigilancia, de control de drogas, etcétera, que ahora se realizan también con, con los perros policías, pues oye, a lo mejor eso puede tener algún tipo de aplicación. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer no es crear las tecnologías de las que estamos hablando, sino cogerlas, detectar lo mejor de cada casa y ponerlas en valor para llevarlas a los clientes. ¿Vale? Y como os decía, en, en la herramienta, en, en la iniciativa de Innovation Motomap, a través de la cual todos los empleados pueden canalizar las ideas, ¿eso cómo se realiza? Eso en muchas empresas y nosotros antiguamente, bueno, pues se realizaba de una manera menos formal, ¿no? Bueno, pues tú tendrías tus canales de sugerencias, tus herramientas, etc. Lo que se ha establecido en Accenture en España es una herramienta web 2.0, pues eh, más conceptualmente colaborativa a través de la cual todos los empleados realmente pueden colaborar. Hay una serie de semillas que hemos llamado definidas, que son las grandes categorías, por así decir, donde se podrían agrupar esas ideas felices que se nos pueden ocurrir en el ascensor, en el atasco o en la ducha, esas semillas a través de las cuales se puede clasificar los conceptos o las ideas que, que nos vengan a la cabeza. Y uno como usuario, como empleado, pues puede escribirlas en esta herramienta. Se crearía una semilla, por ejemplo. En, en el ejemplo que tenemos aquí, pues si esto es una semilla, una categoría para un tipo de, de aplicación o producto, cuando un empleado tiene una idea, crea a modo de árbol un, una idea hija que todos los empleados pueden consultar, pueden votar, pueden valorar y sobre todo pueden enriquecer. Yo puedo leer una idea que me resulta muy interesante. La idea inicial no ha sido mía. Pero digo, oye, esto, la verdad, nunca había reflexionado sobre este tema, pero me parece un punto interesante, aunque yo creo que se podría enfocar de otra manera. Pues entonces, cada empleado puede generar nuevas ramas en esta representación de, de, de las ideas para al final ir evolucionando poco a poco el concepto inicial, que aunque a lo mejor la idea primera no tenía una aplicación directa, con el, el rumor de la colmena, como luego veremos en una cita, como la inteligencia colectiva, que, que muchas veces se, se hace referencia, aporta valor a esa idea, la va madurando poco a poco, y al final, pues oye, puede llegar a algo maduro como está llegando en la realidad en Accenture. Vemos unos ejemplos más tarde. Realmente, lo, lo interesante del programa y también la manera de motivar a los empleados, aparte de la propia, el propio incentivo y el propio reconocimiento que puede tener eh, el haber participado en una idea. El ciclo, por así decir, que tenemos es que los empleados contribuyen con nuevas ideas, todo lo que se me ocurra, pues voy introduciendo esas nuevas ideas, voy enriqueciendo las que ya existen, voy creando nuevas ramas, para luego todos los empleados hacer una votación de manera colectiva, de manera que la comunidad pues, eh, seleccione, por así decir, las, las más relevantes. Luego, un comité de expertos que tenemos hace una selección de lo que ha seleccionado la, la, toda la comunidad y una vez que se han hecho las pruebas de concepto necesarias para ver que realmente eso es una idea buena, se lanza un proyecto y todos los empleados que han participado en la selección de la idea, en, en enriquecer con nuevos comentarios, etc., esos empleados tienen la oportunidad de participar en ese proyecto. Si yo, por ejemplo, soy un empleado que está... Muy centrado en un tipo de desarrollo de tecnologías, muy concreto, en un nicho, pero he tenido una idea sobre la gestión de los aeropuertos y al final esa idea, la comunidad lo vota porque lo crea relevante, el comité lo selecciona porque cree que tiene valor para llevarlo al mercado. Esa persona va a poder participar independientemente de la categoría o del área a la que pertenezca, va a participar en ese, en ese proyecto. Y yo creo que esa es una de las cosas más relevantes, ¿no? Como al final a los empleados, pues también tiene la oportunidad de participar en las ideas que ellos propiamente han generado. Y este es un poco el concepto, ¿no? que, que queríamos transmitir pues, de la innovación colectiva, que también se está hablando mucho, y cómo estamos poniendo el ejemplo y con las herramientas que hemos, que hemos visto de empleados en Accenture, pero esto se puede extrapolar muy fácilmente a Otros colectivos, como por ejemplo, pues aquí en, en la Campus Party, ¿no? ¿Cómo realmente es necesario? Y aquí tenemos una cita de, de, de Santiago Ramón y Cajal. ¿Cómo realmente las personas, una vez que, que ven que todo su entorno, que toda su comunidad empieza a generar nuevas ideas, a enriquecerlas, se te quita un poco el miedo y puedes empezar a aportar y a generar nuevas ideas, ya sea empleados en Accenture, startups, etcétera, que podrán incluirse en el programa y, oye, pues llevar al mercado hacer realidad esa idea en el mercado. Bueno, esta era un poco la alegoría que comentábamos en el vídeo inicial con los peces. Realmente, como si cada uno es independiente, no va a poder hacer nada, pero de manera colectiva, realmente hace fuerza y es cuando se toma valor. Soy yo. Ya sabes, tu idea. No puedes ignorarme. Soy la que te mantiene despierto toda la noche. Te inquieto. Incluso hasta te pongo un poco nervioso. ¿Sabes por qué? Porque una idea como yo no puede quedarse en tu cabeza para siempre. Después de todo, no se trata de cuántas ideas tienes, sino de cuántas puedes hacer realidad. Tanto si tiene una gran idea como si la está buscando, Accenture le ayuda a transformar la innovación en resultados. Accenture, innovación hecha realidad. Estas son unas campañas de, de comunicación que tenemos internas y que eran bastante curiosas. Realmente es lo que os estoy comentando. Lo que queremos exprimir son las ideas de todos los empleados y extrapolamos ya fuera de Accenture a todos los emprendedores dentro del tejido empresarial, esas startups que tienen esas, entre comillas, ideas felices que pueden ser muy relevantes, como a través de todos los brazos que tenemos desplegados, podemos, somos capaces de detectarlas y de ir a la mano de ir de la mano perdón para, para poner valor y llevarlos en el mercado al final a nuestros clientes propios ¿no? todo este programa que os he comentado tanto el programa de innovation bottom up esto es lo de la, eh, las ideas que aportan todos los empleados y al final que se materializan en proyectos las relaciones que tenemos con, con entidades externas con universidades con startups con eh, emprendedores etcétera todo esto se sustenta en una red, por así decir, que se ha bautizado la Accenture Creativity Network y tiene tres figuras fundamentales que me gustaría explicarlos, explicaros muy brevemente. Estos son, somos personas de Accenture que hemos participado de una manera activa, por así decir, y relevante en el programa. La primera de las figuras es los Innovation Champions, que es lo que da título a nuestra ponencia. Y esto no es más que una selección de entre todos los empleados que han participado en ese programa de innovación colectiva que estábamos hablando, aquellas personas que hayan aportado mejores ideas, aquellas personas que hayan participado eh, más intensamente y sobre todo que hayan demostrado más, más interés y, por qué no decir, más pasión eh, pensando en que realmente el programa eh, puede aportar nuevas ideas y puede ser muy fructífero, estas personas son lo que se han llamado los Innovation Champions. Son, creo que somos, porque yo soy, tengo el honor de ser uno de ellos, unas eh, 16, 17 personas actualmente. Y estas personas son de las 3.000, del colectivo de 3.000 que había participado en la iniciativa, pues estas 15 personas que os comento, somos pues aquellas que hemos participado de una manera más, más relevante. ¿Eso qué significa? Además de decir, bueno, enhorabuena, eres un Innovation Champion. Bueno, pues esto significa, por ejemplo, que estamos recibiendo pues, cursos específicos para la creatividad y la innovación. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora mismo dando esta charla en la Campus Party y soy participante, como muchos de vosotros. Otorga una serie de, de, de beneficios y de cursos, etcétera, que bueno, que también motiva a la gente a participar en el programa. La segunda de las figuras. Bueno, este, por ejemplo, un, era lo que os estaba comentando: la, el ejemplo concreto de cómo no es el programa de innovación no hace referencia solo a los empleados de Accenture, sino que son muchas patas las que estamos hablando y un ejemplo concreto de la Universidad Autónoma de Madrid, pues es la patente de la nariz electrónica y cómo realmente podremos mover ese concepto de la invención hacia la innovación hacia nuestros clientes. La segunda de las figuras que se ha creado dentro del programa son los eh, Creative Champions. Que estas personas son una selección dentro de los Innovation Champions, de esas personas con una participación más relevante dentro del programa, pues esto es una selección de esas personas que realmente son capaces, como decíamos aquí, de, de tener ese punto de vista fresco independientemente del, del, del tema que estemos tratando, del problema, si estamos hablando de un aeropuerto o si estamos hablando de, de la gestión de los eh, peajes en una autopista, son personas que. Tienen esa capacidad de la forma de pensar de manera disruptiva, que tienen una visión y un conocimiento muy amplio, eh, no de un tema concreto, sino realmente de, de, de casuísticas comunes que se pueden dar en muchos clientes, que son lo que ponemos aquí, eh, captadores de las últimas tendencias, etc. Y estas personas son las que pueden apoyar, dar un punto de vista fresco en un proyecto o, o en un determinado problema de una manera creativa e innovadora, son personas muy concretas eh, seleccionadas que pues eso pues pueden aportar un punto de vista fresco e innovador a problemas que el equipo de trabajo a lo mejor una vez que está metido en el propio problema pues no es capaz a lo mejor de generar nuevas visiones ¿no? y por último tendríamos bueno este es un ejemplo también de, de, de posibilidades que estábamos comentando antes. Aquí los compañeros de Microsoft sí nos lo comentaron en su presentación, Project Natal. Eh, en, la, en el showroom que tenemos aquí al lado no lo hemos podido ver, pero realmente son tipos de tecnologías que son muy interesantes, como en la industria del videojuego, etcétera, y que realmente tienen un potencial increíble. Es, si nos podemos hacer una reflexión aquí juntos de realmente. ¿Qué aportaciones podría dar Project Natal por poner un ejemplo concreto a la relación de la interfaz que tenemos actualmente con el ordenador o con los sistemas o con temas de formación a distancia, etcétera? Pues puede ser bastante revolucionario. Entonces, lo que se busca un poco es tener ese run run siempre en la cabeza que nos haga pensar de una manera disruptiva de nuevas oportunidades o nuevas aplicaciones que hasta ahora la gente no había visto. ¿vale? Y eso es un poco lo que, lo que se está buscando y lo que está fomentando. El programa que hemos, que hemos implantado. Y como os decía, dentro de la red de creatividad que se ha creado, la última figura pues son al final los, la, las personas eh, que hemos llamado pues, los Creativity and Innovation Coaches, que son las personas que dan un poco soporte a todo el programa y las personas ya de relevancia y un poco los líderes que tendríamos en el, en el programa. ¿Vale? Y esto es, eh, básicamente, la, la idea principal que os queríamos transmitir es cómo realmente Accenture está haciendo una reflexión en este sentido, está implantando nuevas aplicaciones eh, que fomentan la innovación a nivel interno, pero no solo a nivel interno, estamos trabajando con universidades, con startups, con emprendedores, como podáis ser muchos de vosotros, y realmente estamos con ese radar, con las orejas puestas para detectar nuevas oportunidades y nuevas eh, invenciones para trasladarlo al concepto de innovación, ponerlo en valor y llevarlo al mercado con todos nuestros clientes. Tenemos, como os podéis imaginar, muchos clientes de muy diferentes tipologías y realmente están esperando nuevas oportunidades que nos podéis presentar cualquiera de vosotros. Realmente, como la cita que, que estamos poniendo aquí, eh, sin pasión no, no, no se podría hacer nada. Tenemos que creer en el programa, tenemos que creer en la innovación. Y tenemos que ser capaces de estar siempre preparados para coger esas ideas que nos surjan, como veíamos en el ejemplo inicial, y saber trasladarlas para ponerlas en valor y llevarlas al mercado. Eso es lo que estamos intentando hacer en Accenture y realmente os puedo asegurar que, que está siendo un éxito. Llevamos mucho tiempo intentando fomentar la innovación, pero realmente con este programa que lleva aproximadamente un año. Es, eh, es bastante exitoso. Así que nada, muchas gracias por, por vuestro tiempo y nada, para lo que queráis, aquí estamos. Gracias.